Hizo hacer una banda bien pequeñita, ¿ves? También iba a pasar esto. Este es un chavito. Qué bonito. Pero miren qué hermosa esta. Perdón si es que lloro, perdón. Pero estoy llorando de la emoción. Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos en un nuevo video y ya se van a imaginar qué significa esto. Así que ya tenemos la maestra que me va a enseñar a hacer escarpines, hacer este, gorritas, chompitas, eh, calzones. Así que ya está viendo eh, unos escarpines, vamos a ver cuál vamos a hacer. Compré un hilo de este y un hilo amarillo. Vamos a ver, ojalá acabe hasta que nazca. <laughs> bueno, ojalá porque quiero terminar de ley. Voy a aprender. No es nada difícil, Gabi. Lo que te voy a enseñar es bien facilito. Mira, para comenzar, mm. a coger los puntos. Tienes que primeramente coger el hilo así. Entonces coges un, un tantito para que te alcance para los puntos que vas a poner mm. y coges el hilo así. Ya. Yeah. Ya. Coges y hasta así. Mira, hasta así. Mm. Vienes por aquí, vienes por aquí. Y... <laughs> Ahora es otro. Ah, mira. Mira, coges así, lleno sí. esta así, giras por aquí, por el de gordito, yeah. vas por acá y así y sacas. Mm. Y ya queda. Ahí abre, déjame hacer. así? No, está lo no, que Estamos, no, al revés. Toma, tú estás <laughs> ahí. Ese coge con esta mano. ¿Y tú eres izquierda? ¿Tú eres zurdo? No, yo soy derecha. ¿Y por qué coges con esto Entonces tengo que coger con esta yo. Ya entonces coger así cobrar. Así, coge así. Ahí. ¿Ya? Ahí, ahí, ahí. Así. Es ya, ya, ya. 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 ¿Sí? Vienes por allá y sales así, por ahí mismo. Así. Ya. Apretado. Oh, yeah, yeah, yeah. Ya, ya, ya. Ya. Fue así voy a acabar el otro año. <risa> <risa> Para hacer ese escarpín tenemos que poner 38 puntos. Así cuenta sí, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ¿te falta? 38. Tienes que comprar 38 puntos para hacer ese carpín. Bien, muy bien. Es para recién nacidos, bebecitos. ¡Sí! Ya, una vez que llegamos a 38 puntos, se debe dividir la parte que va para los, para los, para los deditos, la parte que va para el talón, que tiene que ir aumentando, para que vaya dando, para que vaya dando formita al zapatito, digamos. Ay, yo así, decir ¿Qué está? Mira Mírame, hay que escoger de una forma bien distinta. <laughs> y al primero mala si tú quieres sí 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 yo creo que sí termino cuando hasta que nazca sí sí termina sí sí termina de, de incentivarme a decir Sí, tienes que hacer muchos <laughs> Tienes que hacer muchos Te juro, Tienes que hacer los monitos gorritos Para todos oh, los días de la semana veces, Sí, a veces A veces digo estos, Por ejemplo Yo cuando hacía bufandas uh -huh. Yo ya me ponía Adictiva a hacer esto mm. Claro Es que es relajante yes. uh -huh. Ya, ya una vez que los 28 puntos, debes que tejer una, una filita para... Siempre, cuando termines de hacer los puntos, siempre tienes que amarrar aquí. Haces así, un nudito aquí, así. Los Porque si no es el nudo, eh, cuando tú quieres tejer, este, alas y se abre de nuevo. Uh -huh. Para hacer la primera fila, no tienes que tejer el primer punto. Cualquier tejido. ya yeah. No tienes que tejer. Solo comienza a tejer desde el segundo punto. Trata de, de tener la mano en un solo pulso, no ni aprietes la lana, ni aflojes mucho la lana. Mm. Ya. ya, ¿ya mija? Ya, verás. ya Una vez que hacemos esta vuelta, tienes que volver, es el mismo procedimiento. Vienes, solo que ahora ya no tejes para acá, sino tejes para acá. Oh, esto me está gustando. Amigos, y estoy aquí en la continuación del video. Han pasado unos largos años, no mentira. Amigos, como pudieron ver eh, en la parte principal de este video, que yo estuve aprendiendo a tejer. He hecho muchas cositas para mi bebé. Yo desde que me enteré que iba a ser mamá, me lleva mucho la atención de, de ponerle solo ropita así de lanita y todo esto para que se acostumbra a poner eso y también es más saludable y porque a mi vuelta a la lana me hace me hace tengo alergia a la lana y eh, mi mamá también me había enseñado la jenny también fue un gran apoyo en este en este proceso yes. y miren amigos les voy a ir indicando qué empecé haciendo bueno, no este no. Espérense, espérense, espérense. Les voy indicando del más, digamos, malito hasta el más bueno que aprendí. Este fue mi primer inicio, como estaban diciendo. Mire, es una gorrita. Ay, qué bonito. Mire, es una gorrita, pero lo malo aquí saben que fallé, que hice demasiado flojo y miren está hecho, ya. Así, mire. Y pero bueno, para toda disolución, solución. Así sí le va a quedar. Mire. Y después de este, hice ya unos escarpines. Igual, estos escarpines hice bien flojitos, que aquí también está como un poquito de choyita, pero ese está perfecto, miren. Hice también este, los cordoncitos. No ha sido tan complicado, yo primero le veía súper complicado que me devoraba una fila, tal vez unos 15 minutos, o sea, pero era, se, se, las manos se, se me deslizaban en, el crush, en el, los palillos, no podía, no podía, era, era un poco complicado, pero con el pasar del tiempo ya, unas bueno, escarpines. ¡Ay, qué bonito! Otros escarpines. ¡Ternurita! ¡Qué bellos, ya! Estos fueron mis primeros inicios. Después ya fui un poco avanzando y quería hacer unas manoplas que me di cuenta. Mi hermana me, me dijo que, que los bebecitos siempre se rascan la cara cuando nacen. Y de hecho, mi sobrinita, al segundo día que nació, se dio dos rasmillazos aquí en la nariz. Así que tejí unos de estos que son manoplas. Ay, miren las manoplas. Bonito. Qué lindas cosas que están. Pero suavecitos, ustedes quieran tocarlas. Ay, Dios mío. Pero aquí les quiero contar una anécdota. Verán lo que me pasa. <laughs> yo, cuando estaba aprendiendo a tejer, no siempre tenía acá a mi lado a la Jenny. También tenía que investigar en el internet y todo eso. Así que yo investigué y hice tal como me decía en el internet. Y miren cómo me, me hizo hacer una manopla bien pequeñita, ¿ves? <laughs> Bueno, pero esto, esto yo creo que ni le da, no sé. Me dijo mi niña que estaba muy chiquito. Y después hice otra más grandecita y miren el tamaño. Ahí pueden ver el tamaño. Está más anchita y está más larguita. Así que esto me queda de recuerdo de, de, de mis inicios de, de, de tejer. También iba a pasar esto. En el internet estaba queriendo ya hacer yo misma otro otro puntaje y miren cómo me salió bien chiquito yo no sé si eso yo no creo que le da esto y pero miren esto <laughs> qué ternuritas así que esto queda para el recuerdo cuando tenga mi carro voy a hacerle un hilito ahí van a andar ahí como llaveros Ternurita. por acá también hice ya una garrita ya estas fueron ya mis segundos mis segundos inicios Aquí falta obviamente la, esa pompita que le ponen, pero aquí ya le hice bien ya. Miren, así queda bien. Y así queda bien, ya no le hice tan ni flojo ni apreto, o sea, normalito. Ah, obviamente después hice más escarpincitos porque quiero, como les dije, quiero ponerle solo de lanita. Y los escarpines y sí, ya, ya pude hacer ya. Soy experta en escarpines. Esta chompita igual fue uno de mis inicios. Yo me enamoré, en serio me enamoré haciendo esto. Eh, todavía me falta, estoy por terminar la, la manguita, miren, pero acá ya está terminada la manguita. Es una chompita, me demoré demasiado, ¿no? ¿Se imaginan cómo me demoré haciendo esto? Y en serio que es una ternurita, yo ya quiero verle a mi hijo o a mi hija puesta estas ropitas. Así que vamos con lo bueno. Eso sí me interesa. Obviamente les quiero adelantar, yo no lo hice sola, sola, solita. La Jenny me ha ayudado muchísimo, la hermana de Lubitas. Ella, digamos, cuando al rato que ya no pude, ella ya al el segundo día sabe venir y me sabe decir, a ver aquí eh, tienes que ser así así, me sabe mostrar, me sabe vuelta, ella dar terminando o iniciando. Pero adivinen cuánto me tardé a hacer este, este ternito, es un tern. Ah, caray. Me tardé casi tres meses haya sido, pero así como no no hacía todos los días, yo hacía de vez en cuando. Antes como estaba con mis estragos que no podía hacer nada. Así que después ya me dediqué más, me dediqué más y empecé a hacer más y mire, tan, 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 tan. Qué bonito. Este es un chavito. Dios. Yo sí que no, esto la verdad yo no hice. esto no no hice. La Jenny me da, me, me dio haciendo. Esto. Pero de así hoy ella me daba comenzando, me mostraba hasta dónde tengo que ir y eso, así que me iba guiando demasiado. Así que vamos a ir vamos a ir vistiendo acá en la alfombra ya. Yo yo en serio que me enamoré, miren esta cosa hermosa. Ese es un, un chalequito y la lana es bien suavecita. Eso sí que era muy complicado ayer, me ha ido full 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 full. Sí, 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 les les mentiría que si es que digo que yo he hecho solita, no. Pero sí los puntos estos sí sé hacer estos puntos también, todo, digamos, donde es de aumentar a veces me confundo y menorar también Y los restos, sí, ya estoy aprendiendo más y más Pero miren qué hermosa esta, oh. este overall, Dios mío, yo me enamoré yo sí. Aquí está otra cosita hermosa, miren, esta es la, chom la chompita Y por acá tengo, miren los escarpines que les vamos a poner por acá y también bueno hay dos conjuntos y obviamente no puede faltar las, las manoplitas pero esto falta de hacer los, los, los tirantitos y las manoplas color blanquito en serio yo me siento tan emocionada tan emocionada solo de ver yo digo que cuando qué hora qué día va a estar aquí mi bebé para poder poner todo esto aunque yo creo que es un poquito Grandecito, pero ya va a ser uno de los pequeños, pero yo me siento muy emocionada, en serio. Uy, tengo muchos sentimientos encontrados. Obviamente ya muy pronto van a saber ustedes también qué es hombre, mujer, y ahí voy a comprar ya el hilo que es para hombre, el hilo que es para mujer. No ha sido nada fácil, amigos, tanto tiempo, tanto tiempo. Obviamente todo esto apercibe a mucho, digamos, manoseado de mis manos de la Jenny de llevarlo de un lado a otro porque sí yo andaba llevando esto a veces cuando me iba por allá donde mis hermanas así tenemos que, la, que, que lavarlo así que acompáñenme a lavar y a poner la primera ropita en el colgadero de bebé y la gente ha de decir hay algunos que no saben que voy a ser mamá van a decir ve por quién vive aquí porque colgan ropa de bebé ah otra cosa amigos me estaba olvidando amigos eso también vamos a lavarlo y de hecho les voy a mostrar porque bueno, en algún en algún live yo les dije que un afán cuando estuve pasando por Cuenca, estuve por ahí por el mall, un afán se acercó así en una cajita de esto mismo, me dijo, toma, esto es para ti, oh. así yo veo tus videos y yo digo, oh, ay, qué linda, muchas gracias, pero no vi que era, y, y, y luego me fui más así y vi y vi que era todo este conjunto de, de ropita. Yo, de hecho, no he comprado hasta ahora ropa. Les juro que no he comprado. Estas son mis primeras compras de hilo y ya he hecho en ropita. Miren, la señora que me regaló. si es que está viendo, yo sé que va a estar viendo este video. Amiga, muchísimas gracias. En serio, que este regalo me llegó al corazón. En serio, en serio, que casi me cabe una lágrima. Y sí, wow, de ver tantas cositas. Imagínense es que, es que no sé, yo tengo muchos sentimientos porque, miren, o sea. Esto fue lo primero que yo vi cuando, cuando vi el regalo y, y es algo que sí me emocioné mucho. Perdón, si es que lloro, perdón, pero estoy llorando de la emoción. Miren esta cosita. Comparemos con, con, con mi, mira. No, sí, 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 le va a dar B. Y miren el pantaloncito. Ese sí es para recién nacido. Este sí me va a servir mucho cuando nazca mi bebé y de hecho esto lo voy a llevar en la pañalera cuando nazca. Mira. ¡Qué lindo! ¡Uy, cosito! Miren, esto se va a amarrar en su ombliguito así. Ese es para el pupito. ¡Un baberito! No sé, la amiga... Bueno, yo le vi esto rosado. Seguro que la amiga pensó que era mujer y por eso me dio una señal. Pues bueno, amiga, estés pendiente a este video que muy pronto lo sabrá y va a ver si es que adivinaba. Así que, amigos, vamos a llevar toda esta ropita, la única ropita que tengo de, de bebé. Vamos a llevarlo a lavar a mano, obviamente, y lo vamos a colgar. Y ya está aquí, amigos. Tienen que lavarlo en un bote así solo para, para el bebé. Así que le vamos a remojar. Obviamente con jaboncillo. Yo no tenía un jaboncillo nuevo, pero esto lo vamos a lavar bien, 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 porque este es de manos y vamos a lavar bien para poderle jabonar. Si compran ropa, si sea de tienda, si está empacado, siempre tienen que lavar. Porque imagínense cuántas personas les hayan tocado para empacar mismo y todo eso. Así que los bebecitos siempre son delicados. Eso sí sé muy bien porque de mi hermana era así el bebecito. Vamos a lavarlo bien el jaboncillo y vamos a quitar toda esa suciedad. Ahora sí, vamos a jabonarlo todos los. Uno por uno los escarpines, las manoplitas, todo más dicho ya. Vamos a ver si sale sucio, es que imagínense, tantas, tantas manoseadas también. Sí, blanco, blanco no está. <laughs> y por cierto, otra cosa también, no tienen que meterle a la lavadora, amigos, imagínense la lavadora. Hemos metido cobijas, ropas, mi niño sabe meter hasta zapatos y, y no, eso es muy contaminante. Ya estoy aprendiendo a lavar la ropa de bebé. Cuando ya yo ya me recupere, dale, dale, refriega ropa de mi baby. Este fue el último, así que ahora sí, tenemos que enjuagarlo todo. Ya me imagino en el colgadero unos escarpines ahí. <laughs> miren, miren amigos, no sé si se ve el agua, si se ve de otro color, miren, no es blanca, blanca, miren la suciedad y pareciera que no estuviera. Miren amigos, ya la ve, está bien, 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 bien lavadito, la enjuague bien para que no quede nada de jabón, nada. Así que ahora sí, ha tocado la hora de colgar. Y bueno, ya terminamos, ahora sí, está haciendo solcito, ojalá que se seque muy pronto para... Y a cogerlo y así no se mosquea también. Cuando venga mi ya yo viendo eso, voy a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has comprado ya? Las mapitas. Fui a traer estas pinzas. Obviamente voy a comprarle uno solo para mi bebé. Esto es mío. Para ponerle las manoplitas y las escarpines, porque colgado así solo se va a perder en la pinza. Así que le vamos a poner así para que se seque muy rápido. Mis vecinos van a estar pensando, viendo la ropa así, han a decir: Ya ha nacido el bebé de la Gaby, los, los que saben. Y mientras otros se sorprenderán: ¿Quién vive ahí que tiene bebé? Amigos, ya. He acabado con este pequeño y grande trabajo. <laughs> Miren cómo quedó las colgaderas. La... Ay, no, Dios mío, nunca, nunca esto. Esto va a quedar grabado para toda la vida. Espero, hija o hijo, si es que algún día ves este, este video que lo hice con mucho cariño te vas a dar cuenta de decir ve de mamá lo que he sabido hacer qué bonito espero que les haya gustado este videito y obviamente tengo que comprar ya un roperito chiquito porque no tengo, no he comprado nada como les digo para guardaría su ropita que esté bien guardadita porque después cuando ya pues nazca ponerle de una de una y bueno amigos este ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado dejen por acá abajo en los comentarios qué piensan que es hombre o mujer y nos vemos en el próximo video. Y pilas, que ya se viene muy pronto a la revelación. Así que nos acompañen ahí también. ¡Chao!